Muy buenas, chavalada, ¿qué tal? Estamos aquí en Black Ops 2, una partida del cine, chavales. No suelo grabar así en live partidas porque casi nunca me va a salir una live buena, tengo que hacerla desde el cine. Pero no pasa nada, chavales, esta tampoco es tan especial. Jugué contra un equipo bastante, bastante chungo. Acabamos perdiendo la partida, chavales, y hay uno que me empieza a cortar las rachas. No paro de sacar UAV, pero él me lo corta una y otra vez y al final veréis lo que pasa, pero esta partida estuvo entretenida. Sigo manteniendo en pie la teoría de que mi mejor mapa es Raid y con la Scar H flipa, ya, lo que va. Así que sin nada más que añadir, chicos, vamos a dar paso para comenzar este vídeo. 3, 2, 1 y empieza la partida. Os voy a darle voz, chavales, porque por si no se oye mucho. Y aquí, como veis, ya sabéis, chicos, la misma estrategia. En Raid tienes que pillarlos por los lados. Si vas por los lados, te puedes hinchar. Incluso aguantas un poco en zona, aguantas ahí, te vas cargando uno otro y te vas agachando en el suelo y todo, y te puedes hinchar. Pero este, chicos, quedad con ese emblema porque va a topicar conmigo en la partida. Luego al final, conmigo y todo, nos unimos en la misma sala y vamos haciendo partidas y se nos dio bastante bien. Pero, chavales, me lo puso muy jodido y ahora veréis, con la escopeta no paraba de reventarme y de todo. Ahí le busco ya, yo. No sé si me engancha otra vez o no. Creo que no. En esta zona ya no. Ahí veo a uno. Y lo mato de milagro. Aunque un poquito los primeros disparos. Luego a ese lo mato ahí, al de la Remington. ¿Ves aquí? En esta zona, chavales, empieza. Eso, o en esta o en la de enfrente, mirad. Si te quedas por aquí o por la de enfrente y aguantas en los lados un poco, con que aguantes un poco solo, incluso más para la derecha, en el otro lado. Si aguantas ahí cubriéndote y de todo, puedes hincharte bastante. Digamos. Ahí como veis, no voy a llenar por mí. ¿Ves? Ahí le mato yo ahora. Veo ahí un huevo, pero me quedo sin balas. Tengo que tirarme como al suelo rápido y recargar. El compañero los había eliminado rápidamente. Perfecto ahí. Veo las rayas de los francotiradores esos que estaban ahí. Le engancho otra vez. El UAV, ¿veis? Vuelvo a matar al mismo chico, pero creo que me la corta él ahora. Iban, tengo que decir que iban todos con... La mayoría iban muchos con escopeta. ¿Ves? Ahí me mata él con la escopeta, lo que iba a decir. La mayoría van muchos con escopetas y la partida en cuanto a cara, de cerca, me reventaban cada 2x3. Incluso llego a ganar algunos con la Scar contra la escopeta, pero básicamente no sé ni cómo. Digamos, chavales. Me rompen el UAV, yo no sé quién es el que se molesta en romper los UAV, pero en varias partidas ya me lo están haciendo la misma jugada. Al tío ese ahí le mato, me acaban matando igualmente. Ahí, chavales, como os he dicho, los caras a caras con las escopetas me reventaban una y otra vez, no tenía nada que hacer. Y ahí le matamos ahí a través de la pared un poquillo, que pille un poco. A este también no lo hacemos. Y si llega a entrar, ¿ves? Me vuelve a matar el eje y vamos súper super igualados. Si llego a hacerme los tres ahí, chavales, la que se podía haber liado en el gameplay. Y nada, ahí vamos. No sé para cuándo tendréis este vídeo, pero lo estamos grabando el martes. Y yo creo que lo tendréis jueves o viernes, no estoy seguro. Tengo que grabar, esta semana tendréis Tekken y GTA seguramente también. La carrera de GTA siempre lo puede faltar y el Tekken también. Y por supuesto, los fines de semana, chicos, la serie de Advance, que no falte. Está muy bien, que venga hasta la verdad, no voy a mentir. Bueno, seguimos con el vídeo. Aquí me empiezan a matar, no llegan aún las rachas, chicos. Pero veis, me saqué el UAV pero me lo cortó y una y otra vez desde la escopeta. Era un duelo entre los dos, hay un poco de sin marcar el escopeta, eso me tumbo. Y un compañero me salva, muy bien por él. Me salvó ahí la papeleta. Le empiezo a matar, pero miradlo. Otra vez el mismo con la escopeta. Le salva a su compañero y me acaba cazando a mí en un cara a cara con la escopeta. Y el otro también llevaba escopeta. Es que era un equipo de escopeteros todos. Eran los feriantes con la escopeta, macho. Esto era la polla, tío. Ahí cae uno con la escopeta, pero se lo elimina el otro. Me vuelo el coche.
salvo a mi compañero, no sé ni cómo, digo, lo mato a lo mejor y todo, perdón. A ese hombre le metemos un poco de hit marker para que se asuste y se vaya un poco, pero siempre, siempre que le das a alguien, siempre vuelven, ¿ves? Y me vuelve a ganar el cara a cara, chicos, los caras a caras estaban súper imposibles, Scarache contra la Remington, me cazaban siempre, siempre. Es este cuadro que me pasa casi prácticamente por al lado de la oreja, me dejó sin tímpano y aparte me mató. Ahí uno con el Franco. ¿Ves? Es lo que os digo, tienes que aguantar. Si aguantas en esta zona, más o menos te haces algunas cosas. Pero cuando van con escopeta, por ejemplo, pues es lo que me ha pasado, más limpiado. Pero aún así he sacado algo. Asistencia por ahí. Y a este le metemos un poco de... Mierda, no, nos acaban cazando por el lado. Me jode mucho, tío. Tengo la mala suerte de que siempre que estoy disparándole a alguien, se mete otro por el medio y me acaba matando. Es que eso me toca mucho los huevos. Y esta tarde, ya que estoy intentando grabar partidas, una y otra vez. Y luego guardo con eléctrica, con ligera. Me cago en la puta, tío, parar ya esto, ¿no? Es que es la hostia, yo no sé la gente que juega así, pero es que... Que así metes y la eléctrica, que sea ligera. Unos guarros de mierda. Me ponían una mala hostia, no he podido sacarme casi nada esta tarde. He salido esta partida, pero de milagro y dando gracias a Dios, porque te lo juro. Está a punto de grabar un GTA a mitad de tarde porque no salía nada. Y ahí veo a uno en la casa y decido ir a por él. Digo, vamos a meterle con la pipa que mola más, es más elegante. Le pegamos ahí con la B23R y abajo está el hijo de perra de la ligera que rápidamente me aniquila. Aquí creo que es un fallo mío porque veo a uno con una escopeta atrás ahora por el mapa que ha ido matando gente, pero yo sigo para adelante buscando la venganza contra el de la ligera. A este lo vemos de reojo y lo reventamos rápidamente. Y aquí, buscando la jugada, chicos. No sé por qué no la busqué por el lado que me gusta a mí, pero vi que por este estaba saliendo bastante. Mira, ahí dos asistencias. Aquí vemos a ese que me puso nervioso. Se había sacado UAV y le acabamos de tirar la racha a tomar por culo, menos mal. Porque si no, este cabrón nos podía haber jodido la partida. Y ahora sí, le tiramos la racha y creo que empieza la nuestra. Aunque llega un poco tarde, chicos. No os voy a mentir, llega un poco tarde la racha. Ahí otra vez que va otro, lo matamos. El UAV, lo tiramos. Están ahí disparando entre ellos. Vamos a ver si les podemos pillar por ahí. Pillamos a uno por allá. Es que las caraches dos balas y te mata, tío. Es la obsidian de este juego. Ese que se tumba también cae. El sanguinario lo tenemos hecho. El UAV dándonos los puntitos que necesitamos para sacar a los demás. Matamos a ese. Nos ayudan los compañeros y tenemos el centinela. Pero veréis, veréis ahora. Estaba súper nervioso. Estaba, joder, ponte ya. Me movía, no lo ponía, no se podía poner. Estaba ya ahí muy nervioso, chicos. Lo acabo colocando. Pero que íbamos, 69-71. Los enemigos, trágicamente, no se pusieron a tiro del centinela. Y acabamos perdiendo la partida, ahí la tenéis, acabamos perdiendo 17-13, una partida, no ha sido una partida buena, no voy a mentir, no es buena, no ha sido nada a destacar. Lo único que nos sacamos aquí el centinela rápido, ahí como podemos nos ayudan, ahí queda bien por eso, lo tiramos ahí, pero no había tiempo para más, se nos acaba la partida, nos quedamos con tres palmos de narices. El tío ese con la escopeta me lo estaba poniendo muy difícil, cada 2x3 le corto yo una V a él, me corta a mí el otro. Los caras a caras eran imposibles, pero bueno, logramos sacar el centinela. Me doy por satisfecho en esta tarde, pero esto, para mí esto no me ha terminado de convencer. Quiero más, de que seguir superándose. Y nada, chicos, despedimos ya este vídeo. Un placer estar aquí con vosotros. Un buen comentario, like y suscribiros si no estáis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gente.